¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Crown Trick. Vamos a seguir donde lo dejamos, que fue después de matar a Vlad, el empalador, ¿os acordáis? Que habíamos ya terminado pues el primer capítulo, primer episodio. Bueno, episodio, primera etapa, no sé cómo decirlo, ¿vale? El primer tramo del juego. Y ahora teníamos que seguir hacia... Día, ¿vale? Tenemos que seguir hacia los engranajes de tristeza, la brujería del miedo o la ira de tsunami, ¿vale? A cualquiera de estos tres. Primero que tendremos que elegir, ¿no? Vamos aquí, vamos en orden, ¿no? Engranajes de tristeza. Esta procedencia de pesadillas es creada por el mecanismo gigantesco en las profundidades de la ciudad de vapor. Rodeada de robots y máquinas que supuestamente no tienen sentimientos, L todavía no puede evitar sentir un profundo sentimiento de tristeza. ¿Cuál es la verdad que se encuentra más allá de estas procedencias de pesadillas? Vale, hay que entrar aquí. Tenemos ya gastado todo, ¿verdad? ¡Ey! Espérate, ¿qué he hecho? Ah, todo esto cuesta 5. Vale, que es la habilidad de cada uno de ellos, ¿no? Obtienes un buff de bloqueo. 30% posibilidad de anular el daño de ataque normal entrante. Escudo real. Es como la pasiva, ¿no? Ah, no, vale. Desbloqueas estas reliquias, vale. Este personaje nos ha desbloqueado el escudo real al darle esto. Y el dragoncillo permite desbloquear el núcleo del dragón, que inmune a daño por quemar. 50% posibilidad de atacar los objetivos quemados, que es una reliquia legendaria. También podríamos aumentar el daño de habilidad de esta... pues esto. Nivel de habilidad de L aumentado en 1 permanentemente. No necesitas tener equipado el familiar. ¡Qué bueno! Nivel de habilidad. Esto aumentaba la defensa en 2. Y esto el ataque. Esto nos aumenta la defensa, esto es... vale, ok. Anillo de 1, anillo de 2. Anillo de 3 y anillo de 4. Ah, vale, anillo de 1, 2, 3 y 4 son los diferentes pisos, ¿vale? En los que se encuentran estos familiares. En el primer piso están, digamos, los básicos. Luego estos son más complicados. Luego estos son, digamos, que los raros. Y esto ya, digamos, los familiares... ¿cómo decirlo? Legendarios son los más tochos de todos, ¿vale? En la runa anterior, la de Vlad, desbloqueamos a este. Que este tiene capa de agilidad. Por cada vuelta bajo una condición de estado elemental, ganas un buff de pilas que otorga 5% de esquiva. Máximo 4 pilas, ¿vale? Y este simplemente aumenta la habilidad. ¿Alguno que me aumente el daño? Todos aumentan primero la defensa, ¿no? Esto es un arma que escupe ácido. Tú desbloqueas el rifle trucado, botella de... vale, todos los debuffs apilados de veneno repartidos por ti ahora otorgará otra pila. Esto no está mal, ¿eh? Desbloqueo éxito, reliquia, botella de veneno. Vale. Creo que voy a darle todos esos puntos de nivel 5, todas las armas y esas cosillas. Reliquias. Aquí ya no puedo mejorar nada más. Me pide 60, aquí me pide 150, 150, 150... Nada, pues hay que gastarlo todo, ¿vale? Voy a aumentar mi defensa permanentemente en 2. Vale, hemos ganado 2 de defensa de forma permanente. Sin necesidad de tenerlo equipado. Y esto para aumentar el ataque y tal. Para facilitar más la progresión, ¿vale? Vale, vámonos. Aquí, engranajes de tristeza. Qué guay es este juego. Me gusta muchísimo la progresión que tiene este videojuego. Me gusta mucho, mucho. Ahora somos un pelín más fuertes de forma de base que en la runa anterior. Porque tenemos más habilidades, bueno, más habilidades, tenemos más desbloqueos y tenemos más estadísticas base. Me parece un juegazo, ¿eh? Rasgo del reino de los sueños. Agotado. Se agregarán usos adicionales de elixir al comienzo de la carrera. Sin embargo, la primavera de la regeneración ya no será accesible. Primavera de la regeneración. ¿Esto igual es la fuente que está después de cada boss? Rasgo del reino de los sueños. Me da... ¡Hostia! ¡Tengo 7! ¿Y entonces cómo los recargo? No puedo recargarlos en la fuente. ¿Cómo se recarga? ¡Hostias! ¿Por qué me han puesto esto? Espada de corrosión, ataco delante. Me baja los PV máximos. Pero si mis ataques son críticos, recupero 10 de vida.
Bombardeo pequeño. Cada disparo de esta pistola provocará explosiones. La recarga manual también causará explosiones. La recarga manual causará explosiones. Varita de llamas. Cada golpe tiene un 15% de probabilidad de lanzar fuego al objetivo y quemarlos. No, mi panita, quítame esto. Esto me reduce mucho la vida. Me llevo el bastón, ¿eh? Hostia, mira mi vida, tío. Me han bajado un montón la vida. Buah, de mi vida, tío. Vale, ¿qué hay aquí? Poción de fuerza, más 10 de ataque, pero esto... Pero esto es permanente. ¿Las pociones eran permanentes en este juego? Ah, en esta run. Sí, es verdad. Pone carrera, pero es run. Explota dos turnos después del lanzamiento. Error al usar este objeto. Ah, vale, espérate. Ucha, reliquia. Por cada sala completada obtienes 10 de oro extra. Guay. Vale, me gusta. Hostia, 10 más de daño, ¿eh? 10 es muchísimo, ¿no? ¿Cómo podía ver mi inventario? Aquí. Asesino enmascarado. ¿Estos enemigos los vi yo en la runa anterior? Élites. Rey pulpo. Sí, supongo que sí, ¿no? Neptuno. ¿Qué me ha dado? Me ha dado 200 algo. Ah, estoy en este nivel de agua. Vale, tú. Que no me acuerdo ya cómo se jugaba, tú. De verdad que no me acuerdo cómo se jugaba, ¿eh? Te lo garantizo. ¿Qué va a ser este? Vale. Vale, tengo que acordarme de cómo jugar, ¿eh? Porque llevo como una semana sin jugar y no veas cómo voy, ¿eh? Voy fatal. 200 de maná. Ah, vale, me ha dado maná y oro. Gas venenoso. Qué mal he tirado eso, ¿no? ¡Se ha caído! ¡El gilipollas se ha caído! Así que me pregunto si voy a poder ser capaz de pasármelo si no tengo regeneraciones. ¿Qué alcance tenía la...? Vale, dos casillas solo. Si no tengo regeneraciones, ¿voy a ser capaz de pasármelo? Tengo una duda bastante grande dentro de mí ahora mismo, ¿eh? Hago bastante daño, ¿no? Con la poción esta. ¿Puedo tirar el hechizo desde aquí? Sí, pero no le doy. ¿Qué es esto? Bajo la influencia del reloj, todos los enemigos se quedarán dormidos durante 7 turnos. 1, 2, 3. Yo no les veo dormidos, ¿eh? ¿Por qué no puedo moverme? Ah. Vale. Una de fuego. ¿Falta alguien por romper? ¿Por matar? No. Ya usado. No sé en qué momento lo usé, pero bueno. Bastante dinero, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué es esto? Este es el laboratorio de ese científico loco. Quizás podamos encontrar algo útil aquí. ¡Ah! Del...
del familiar que luchamos en el episodio anterior. Un guantelete mecánico. Ya que está hecho por él, ¿no crees que podría ser un poco peligroso? Aún no, claramente no está terminado. No se ve que eras bueno también en ingeniería mecánica. Habrán unas vacías obvias en la parte posterior del guantelete. Deben ser para gemas, lo que fortalecerá su poder. Hay un guante. ¿Qué ponía? Hay un guante sobre la mesa esperando que le agregues el toque final. Recuerda llevarlo contigo. Que sí, ahora lo cojo, calma. Un momento. Full desesperado. A ver. Banco de trabajo de guantes. Interacción disponible. Utiliza este banco de trabajo para modificar tus guantes. Modificaciones de guantes. Guantelete al infinito. Banco de trabajo. Guantelete de ataque. Gema de fuerza. Más. Rango de ataque. ¡Hostias! Aumenta las casillas de rango de ataque. ¡Dios! Parálisis. Enfriamiento de guantelete. Enfriamiento de guantelete. Tasa de activación del segundo ataque más 10%. Voy a poner este, Voy a poner la gema de fuerza. Fusión terminada, volver a elegir. Guantelete de ataque. Lanza un ataque golpe a todos los enemigos dentro del alcance. El enfriamiento del guantelete de ataque se puede acortar al derrotar a los enemigos. Esta habilidad se puede actualizar en un banco de trabajo. Inflige 69 más 25, rango de ataque 3, tasa de activación de parálisis, enfriamiento del guantelete, vale. Todas las cosas mecánicas tienen miedo de la corriente eléctrica. Ah, es un objeto activable. Que hace X de daño. Ah, vale. Tirador espantoso. Puedo hacer esto, un momento. No llega el ataque aquí, ¿no? Pero puedo quemarle. Vale. Muchísimo mejor, ¿no? Vale, perfecto. Creo que no he sufrido daño. Me han pegado una vez nada más. Escudo de llamas. Hazte invencible contra todos los ataques. Vale. Y no utiliza el guantelete, coño. Tendría que haberlo utilizado. Salida. Fragmentos que impregnan diferentes reinos de los sueños, llenos de nostalgia y melancolía. No parece que haya un uso real para ellos. Salida. Ah, vale. ¿Cómo te sientes hoy, Elena? Estoy bien. ¿Cómo has estado? No te he visto mucho tiempo. De hecho, estoy trabajando en un nuevo proyecto con tecnología punta. Creo que podría ser un reemplazo para su cuerpo. Pensé que ese tipo de tecnología era del futuro. ¿Quién crees que soy? Soy uno de los mejores mecánicos de Abota, el famoso Dr. Frank. No eres uno para hablar. Puedo ser uno de los mejores, pero sin duda soy el más tonto. No te preocupes, mi amor. Unos días más y todo se resolverá. Descansa ahora, por favor. Siempre estar reconfortante, querido. Siempre creeré en ti. No sé muy bien cómo leer los textos porque no entiendo el contexto, ¿sabes? Igual la tía está hecha polvo y yo estoy... Cuando usas habilidades eléctricas, todos los objetivos ya paralizados recibirán un rayo extra. No tengo habilidades eléctricas. Gafas elementales. Al usar continuamente habilidades del mismo espectro elemental, aumenta el poder de habilidad 10% por pila. Máximo 5 pilas durante 3 turnos. Bueno, como tengo full veneno, me voy a llevar esto, Voy full veneno, ¿sabes? Bueno, tenemos un familiar nuevo.
La tiradora espantosa. Daño por viento, viento. Bueno, me la voy a quedar porque no hay nada. No tengo nada mejor. Desafío encontrado. Romper la mitad de todos los objetos disponibles, rompibles en 10 turnos. La mitad. Ah, no puedo utilizar magia. ¿55%? Ah, pero solo una recompensa solo. No atacan a estos enemigos, ¿no? Parece que no atacan. Vale, espérate. ¿Qué es mejor que la mía? Sí, ¿no? Joder. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? O sea, ¿cómo hago esta habitación sin...? No sé. O sea, ¿cómo saco los 3 puntos de esta habitación? Lo veo bastante complicado. ¡Hostias! Me he equivocado, ¿eh? Espérate. ¿Esto qué hace? Inflige a 7 casillas verticales enfrente, convirtiendo todos los efectos terrestres en almas de... Joder. Cada arma de la flecha infligida de aumenta. Bueno, muy bien. Flecha del comedor de almas. Dispara una flecha que recorre 6 casillas. A todos los objetivos en su camino. Por cada enemigo asesinado, el poder de habilidad de esta habilidad se incrementará en 10% en esta sala. Un arma de la flecha que dura 20 turnos también se dejará en el destino de la flecha. Pues está bastante OP. Envenenado. Ahí se queda. Y se queda la flecha ahí. Y el coste se incrementa, ¿no? De la flecha esa. Pero está muy bien. Tiene un montón de alcance y ataca a todos los enemigos. Eso está bastante guapo. Para romperles y tal, molan mucho. Vale, por ahí tengo un evento. Familiar, pero familiar no me interesa lo más mínimo, ¿no? Me gustan mucho los dos. La verdad que me gustan mucho los dos. Lo único que estoy un poquito flipando es con el tema de la curación. Porque si no hay fuente, ¿dónde recargo el elixir? Vale, agua bendita. Una mesa de madera lisa y resistente está sola en la habitación, con 3 copas encima. En la superficie de la mesa está grabada esta línea. Elige tu copa y bebe. El que cree será bendecido. También hay palabras talladas en las mismas copas. Las llamas escarlatas, la lava de bronce, el veneno granate. ¿Cuál será tu salto de fe? Copa de llamas. Restaura todos los PVs. Sin embargo, el daño recibido por ser quemado aumenta un 100%. El daño de la lava un 100% y el daño del veneno 100%. Las copas son claramente de mucha importancia. En esta mazmorra, o sea que para el siguiente bebes el cáliz de llamas, tu vitalidad está restaurada. Vale. El daño de fuego aumenta. Espero que el boss no sea de fuego, porque me voy a morir. Easy, además. ¿Qué es esto? Aire enlatado. Espera, vamos a coger primero todo. Al entrar en una sala inexplorada, recuperas 5 de vida. Me gusta. Me favorece el elixir. Sacrifica tu sangre para obtener la riqueza rara del cofre. No morirás por esto, por ahora. No morirás por esto, por ahora. Hostia, loco. Y me das el puto para... Nada, estoy fuerísima, ¿no? ¡Qué putada!
Tenía que haber utilizado esto y luego el evento, es claro. Pues esto es culpa mía, ¿sabes? Porque tenía que haber explorado todo antes de coger el evento. Bueno, ya hemos aprendido. Hemos aprendido una dura, dura lección. Aturdir a todos los enemigos antes de derrotarlos. ¿Cómo hago eso? Desafío fallido. Tenía que aturdir... ¡Ah, claro! Tenía que aturdirlos a todos. O sea, no todos al mismo tiempo, sino aturdirlos a todos. Vale, lo entendí mal. Creí que tenía que hacerlo a todos al mismo tiempo. Yo dije, imposible, tío. O sea, va a ser imposible aturdirlos a todos al mismo tiempo. Oh, fragmentos del alma. Plano reliquia, insignia de coraje. No me quedan llaves. Vale, a ver, acabamos de aprender dos lecciones. La primera, explorar todo. Por si el evento o lo que sea puede ayudarnos después de otro. Y mira, salas del tesoro. Todo se resume en explorar antes de actuar. Creo que todo se puede resumir en lo mismo. Explorar antes de actuar. ¿Qué es esto? ¿Por qué Blatt el empalador otra vez? Vale, quiero probar esto. ¿Por qué no te alejas? Pesado. ¿Esto qué hacía? Se ponía a girar, ¿no? Sí. Vale, ruptura. ¿Por qué te mueves? Estoy reventando, pero que alucinas, ¿eh? Vale, reventado, ¿no? ¡Ja! Lo he reventado. Bueno, claro, no está tan fuerte como cuando me lo encontré en la etapa 3 o 4. Vale. Debería aumentar el poder de habilidad, ¿no? Es lo que más estoy utilizando. Batalla. Cada vez que recibes daño, aumenta el daño recibido por todos los enemigos dentro de un área cuadrada de 3x3 a tu alrededor en un 30% con una duración de 5. Esto es muy bueno, ¿eh? Cuando estás bajo una condición de estado elemental, aumenta la defensa y defensa elemental en 20 cada una. Por cada 10 golpes, el coste PM de la siguiente habilidad se reducirá en un 100% de valor base. Esto me vendría muy bien. Pero esto también, ¿eh? Cada vez que me hagan daño, aumenta el daño que les hago a ellos. Pero creo que eso estaría mucho más útil si voy a magia. Cazador de dragones. Entonces la fuente ya no está aquí. O sea que da igual que me cure. O sea, da igual. Manantial de regeneración. La naturaleza de este reino de los sueños hay que utilizar el manantial. Pero espérate, ¿es un modificador para esta run? Sin más, ¿no? O sea que otra run tendré otro. Ven y echa un vistazo a la nueva decoración de mi tienda. Arma reforjada. Todo es gratis al señor herrero que me prestó una fragua de repuesto. Con un poco de inversión se pueden obtener nuevos aspectos para tus viejas armas. Pero este es el trato. No hay reembolsos si no son los aspectos que deseabas. Cuando el daño es recibido, ganas un buff de apilamiento de 5% del daño de ataque normal. Máximo 5 pilas que dura 3 turnos. La capa de agilidad que desbloqueamos antes.
Y faja de enfoque. Cuando sufres un golpe que te de otra manera te mataría, tu PV se restablecerá uno en su lugar. Solo se puede activar una vez por etapa. Esto te da un turno extra, básicamente, si vas a morir. Objetos activables. Y estos son armas. Varita de veneno arcano. Esto es para hacer rework. Bueno, rework, reroll a la tienda. Nada, todo malo, la verdad. Cuando te golpean con una habilidad enemiga, absorbes PM igual al coste de la habilidad. Cuando atacas a los enemigos congelados, el daño crítico aumenta. Esquivar 5% cuando los enemigos están presentes en los bordes de las casillas. Cuando me golpean con una habilidad enemiga, esto puede estar bien, ¿no? Sabiduría de hielo. Condición de estado congelar extendida aplicada a todos los enemigos por 3 turnos. Bueno, me voy. No me interesa nada. A ver. Varita. Arma en propiedad. Aspecto de arma. Consume oro para forjar aspectos de armas. A ver, ¿cómo lo hago? ¡Ah! Le doy atributos al arma. Máximo PM más 10. La posibilidad crítica un 10%. Ah, y le sustituyo eso, ¿no? ¿Refajar aspectos? Ahí está. Vale, quería probar simplemente cómo funciona. Ok, vámonos. Me curo un poquito, en cada sala que entro. Pero me curo lo mínimo. He gastado un elixir, me quedan 6. O sea, tengo 7 elixires para pasarme la run. Uf. Torre de los pecados. De los pecadores, perdón. Pues es un reto, pasarse el juego así. Toma. Al momento que hace esto, inflige X daño de viento, vale. Convirtiendo todos los efectos terrestres en almas de la flecha y atrayéndolas hacia el usuario. Cada alma de la flecha infinita tiene daño mental. Ah, vale, o sea que yo tiro, por ejemplo, esto primero y luego tengo que tirar esto, ¿no? Y la atraigo. Creo que funciona así. A ver, no podrás cambiar de arma durante 3 etapas. 3 etapas. Etapa 3. ¿Cómo que etapa 3? Si la anterior era la primera. ¿Cuándo he pasado a la segunda? La segunda era la de la tienda y demás. Mierda, me he quemado. No me he dado ni cuenta, tío. Voy a tomar una poti. Me noto muy débil. 3 etapas incluyendo esta, por lo cual tendría que ser esta y la siguiente, sin poder cambiar de arma. Uf, me parece una locura, Aquí puedo reforzar mi guante. Las primeras gemas son más débiles que las de después, dice. Esto aumenta el rango de ataque del guante. Enfriamiento del guantelete, menos 2. Vale, entonces, cada habitación, perdón, cada piso, la gema es más débil que el siguiente. Por lo cual, la última gema que utilicemos será la más fuerte de todas. Estas activaciones de ataque más 20%. Entonces, supongo que lo último sería rango, daño y cooldown, ¿no? Tasa activación del segundo ataque. ¿Qué es el segundo ataque? Lanzas un ataque golpe a todos los enemigos dentro del alcance. El enfriamiento del guantelete de ataque se puede acortar. Vale, esta habilidad se puede actualizar en un banco de trabajo. Tasa activación del segundo ataque. Pero es que no sé qué es la tasa activación del segundo ataque, Voy a dársela. Para que las otras gemas sean más fuertes. Vale, mi siguiente habilidad tiene 100% de...
Aquí puedo tirar bendito. ¡Pum! Por debilidad, 10% por pila. Vale, ya está, ¿no? Ah, no, que hay gente ahí. Vale, entonces puedo hacer esto. Y ahora hago esto y atraigo las... Ah, vale. ¿Entendéis, no? O sea, lanzo varias flechas que dejo en el suelo como si fuese la E de Saya. En el LOL. No hay llave. Pergamino de esta... Me vendría muy bien aumentar mis estadísticas, tío. Eso estaría genial, ese pergamino estaría genial. ¿Quién es Mandrágora? Entonces, aquí podemos hacer esto. Esto es malo, ¿no? Aturdidos y envenenados, vale. ¿Cómo te ataco yo ahora? No puedo moverme, tío. Me lo como. Vale. Me ha costado un poquito, ¿eh? Hay que pelear con cabeza en este videojuego. Pergamino, pergamino. Bueno. Cada vez que entras a una sala de combate, un buff aleatorio será aplicado. Caduca cuando sales. Esto es muy bueno, creo. Cuando uses continuamente la misma habilidad, reduce la base del coste de la habilidad 20%. Esto también está muy bien. ¿Puedo tirar la habilidad gratis? Aumenta el daño físico tomado por todos los enemigos empapados un 50%. Vale, estoy entre estas dos. Porque utilizar la misma habilidad... A ver, nunca voy a utilizar la misma habilidad constantemente. Porque tiene mucho cooldown, supongo, ¿no? Pero se va acumulando... O sea, si yo lo uso... Si uso primero una y luego otra y luego otra, ¿se van reduciendo? ¿O si uso una y luego otra, se cancela el efecto? Es que me gustan mucho las dos cosas, ¿eh? Voy a ponerme el buffo, yo creo. Ya probaré el metrónomo en alguna otra ocasión. Me gusta lo de aturdidos y envenenados. Me gusta mucho. Voy a utilizarla a ella. Voy a utilizar la mandrágora. Luego activo el evento. Acordaos lo que nos pasó en el piso anterior. Vamos a buscar todo primero. ¿Otro más? No, tío. Tío, lo que las runes de este juego son lentas, ¿eh? ¿Otra vez esto? ¿What? Tercera gema. Tasa de activación de parálisis. Venga, voy a ponerle este. Es la tercera gema, tío. Dos bancos de trabajo en el mismo... En el mismo piso. Vale, vamos a terminar de explorar. Uf.
casi me quemo, ¿eh? Casi camino sobre el fuego. ¿Qué había aquí arriba? Ah, cerrado, ¿no? Ah, el cofre este de mierda. Que no me dejaba cambiar de arma. Un momento. Ah, pero estunea muy poco, ¿eh? Bueno, estoy muy poco, ¿no? No está nada mal. ¿Y esto qué hacía? Ah, lo empujo hacia atrás. Eso está guapo, ¿eh? ¿Y este fuego? ¿Quién me lo ha tirado? ¿Quién me ha tirado este fuego? Me estoy quemando. Me estoy muriendo por el quemado, ¿eh? Esa explosión no me la esperaba para nada. Teletransportador del mercado negro. Teletransportate al comerciante del mercado negro y vuelve. ¿What? Ante parálisis por 3. Os elimina el efecto paralizar y otro que inmunidad a parálisis durante 3 turnos. A ver. ¡Hostia! Hay una legendaria. Parece que tenemos un extraño visitante. Este es el comerciante del mercado negro que viaja entre el sueño y la realidad. ¿Está realmente bien confiar en alguien así? Nadie sabe de dónde viene ni lo que quiere en la vida. Tal vez él es sospechoso en ese sentido. Sin embargo, él almacena algunos objetos raros de vez en cuando. Tal vez sea mejor que intercambiemos con él lo que necesitamos y no le preguntemos nada más. Mira, tiene el metrónomo. Caja sorpresa. Tiene objetivos que no están en combate aún. Su punto de quiebre se resetea 2 veces. Cuando es un objeto, tiene mucha posibilidad de que no se consuma. Eso está guapo. Rifle preciso. Uf, tías. Al dañar objetivos que no están en combate aún, ellos también estarán aturdidos. Reduce el daño por lava. Daño de ataque normal más 50. Coste PM más 100. Daño de ataque normal es esto, supongo, ¿no? Me quiero llevar el rifle. Y el metrónomo. Si le ataco 4 casillas a distancia, hago el doble de daño o algo de eso. ¿Ves, por ejemplo, a este? Joder, macho. Igual he hecho mal cogiendo el rifle, ¿eh? No puedo cambiar de arma, pero bueno, ya me quedaré con esto. Cuando tienes un buff, hay un 20% de posibilidad de que un segundo buff con el mismo efecto se obtendrá también. Esto hace combo con esto, con la ruleta, ¿eh? Porque en cada habitación voy a obtener un buff. Daño crítico más 10%. No. Vale, ¿qué nos queda? Nos queda este desafío. Fantasma en un sueño embrujado. Una criatura más allá de tu comprensión aparece frente a ti, con su cara de agonía. Mira fijamente su barba puntiaguda y ligeramente temblorosa y sus grandes ojos letárgicos. Se parecen a los de un pez muerto hace mucho tiempo. Esos ojos ahora te están mirando. Ayúdame a salir de aquí, hace mucho frío. Ah, esto no salió una vez, tía. Oro, una poción de atributos aleatoria, una llave. La poción. La poción es permanente. Pero el máximo más 30, vale, estupendo. No está mal, la verdad. Tengo que utilizar más el puñetazo, ¿eh? Lo uso muy poquito.
Me quedan muy pocas pociones, tío. Duae. Esta es una de las brujitas, ¿no? ¿Estas cuatro casillas? Sí. ¿De qué vas? Atrayéndome. No me atraigas, pesada. Quédate ahí. Flecha. Empújala. Toca recargar. ¿Me quedan balas? Me queda una. Vale, quédate ahí. Zarzas, disparo, recargas, flecha. Bien. Bastante fácil, ¿no? El rifle creo que ataca en línea todo, ¿no? Por lo que acabo de ver. Y por el consejo que nos dieron antes. Ataca todo lo que está en línea. Eso está muy OP. Joder, chaval, un poco más y me da un apartamento en Torrevieja. Invoco una relica aleatoria. Por cada enemigo en la habitación con condiciones de estado elemental obtienes una acumulación de 5% de buff de daño. Esto con el veneno puede estar guay, ¿no? Instantáneamente obtienes dos reliquias aleatorias de calidad común. Por cada turno afectado por cualquier condición. Me voy a llevar esto. ¿Qué me ha dado? Bueno, núcleo mental, todos los daños de habilidad aumentan un 50%. Wow, sin embargo, todos los costes aumentan 100 sub... ¡Hostias! Todo me cuesta el doble, tío. Me acaban de joder que flipas, creo, ¿eh? Uf, me acaban de joder infinito. Siempre que una habilidad esté en enfriamiento, ganas un buff de apilamiento al 10% para el poder de habilidad. Poder de habilidad más 5%. Voy un poco híbrida. Estoy yendo un poquito híbrida entre daño y poder de habilidad. Un poquito híbrida. No tenemos fuente. No tenemos fuente. Dimensiones de reino, no sé qué. No puedo cambiar de arma, da igual. Consume PM para anular parte del daño recibido. Un escudo. Vale, barrera mágica, sí. Cada 30 de vida perdido otorga un buff del 50% del daño infligido. Caduca después de infligir daño. Me llevo una llave. Por si acaso. Esta run la tengo muy complicada, ¿eh? Esta run la tengo bastante complicada. ¿La arma de rareza de rareza superior puede mantener dos efectos? ¿Esto qué hacía? Daño por lava, ¿no? Y esto, parálisis, runa del fuego. Vale. Etapa 5, profundidad del océano. Vale, el guantelete.
Tengo que usar más el guantelete, tío. Tengo que acostumbrarme a utilizarlo más. El núcleo elemental me acaba de joder mucho. Vale. Cuarta gema. Pues solo me queda la del espacio y la del tiempo. Menos enfriamiento o más rango. 22 de rango, Voy a poner esta. Y así la última va a ser un montón de enfriamiento. Vale, ¿veis el rango? Aumentadísimo, Así la última va a ser el enfriamiento para poder spamearlo prácticamente. Supongo, ¿no? Que es así. Joder, macho, tío, que apenas acaba de llegar, loco. ¡Joder! Aquí. What? Hostias, el guantelete, ¿no? ¿Y cómo se recarga? Ah, matando enemigos, es verdad. Hostia, de gratis, tío. Tiene que haber dodgeado. Cañón pirata, objeto. Realiza un ataque de cañón. Vale, bueno. Matando enemigos, es cierto. ¿Qué tenemos aquí? Tragaperras de la avaricia. Diez puntos, me dan oro. ¡Me lo han quitado! 10 puntos nada más, tío. Qué poquito. He perdido, que flipas ahí, ¿no? He perdido una cantidad de dinero. De locos. Vale, ¿qué enemigos hay aquí? ¿Qué es esto? Flautista de tentáculos, débil al relámpago. Persiguiendo, vale. Pues tú ahí. ¿No le afecta esto? Coño, el tentáculo. Otro tentáculo, tío. ¿Qué ha hecho? Ha ganado un buffo, ¿no? No puedo moverme para allá. También, ¿sabéis por qué las runes son lentas? Porque voy muy despacio. O sea, voy despacito, ¿sabes? Sin cagar. ¿Qué había aquí? ¿Qué había en esta habitación? No me acuerdo. Ah, la tragaperra. Vale, voy súper despacito para no cagarla, ¿sabes? Y tardo un montón. Inactivo, inactivo, inactivo. Tienen mucho rango, ¿no? De agro. Esto no. Guantelete. Es una pasada el guantelete, ¿eh? Es una pasada el guantelete, tío. En cuanto le meta la última mejora, que es la gema, creo que se recargará con uno o dos enemigos muertos, ¿eh? Es una pasada. Otro cofre de esto, tío.
No podrás cambiar de arma durante tres etapas seguidas. Vamos a esperar, a ver. Porque ya esa me la quité, ¿eh? La anterior me la quité ya. Bien. La última reforja del guantelete. Gema del tiempo. Entonces, ahora el guantelete se recupera con cada dos enemigos muertos. Creo que las más worth it, por lo que veo. Lo de tasa de activación del segundo ataque, ¿qué es exactamente? Bueno. Lo más worth, yo creo que es el daño y el cooldown. Diría que cooldown, la última que deberías ponerte, y daño la penúltima. Luego las primeras parálisis y activación, creo yo, ¿eh? Rastreador de garras. ¿Dónde está el rastreador ese? Hojas eléctricas. Nah, voy a quedarme con el sniper este. La anémona aspira a cualquier cosa que se lo pise y... Vale. Ah, es ese, ¿no? Está inactivo, ¿no? Está inactivo el bobo ese. ¿Qué ha hecho? Ah, vale. Aquí... Nada, te pego. Pego otra vez. Recargo. Te pego otra vez. Guantelete. No sé cuánto daño le ha hecho, ¿eh? No me he fijado. ¡No! Ah, vale. Que no pasa nada. No, le he dado a recargar en lugar de moverme. Qué fail. ¿Me va a matar o qué? Logro desbloqueado, ejército de familiares. He hecho mal este combate, tío. No va a entrar a rastrear de garras. He hecho muy mal este combate. Cuando es una habilidad, tiene un 20% de probabilidad de que el coste de maná se reducirá un 100%. Esto me interesa mucho. Aumenta 20% de mi vida cuando cambio de familiar. Punto de quiebre. Reduce el punto de quiebre un tiempo extra por congelaros en... Ah. Reducir costes, porque tengo costes demasiado altos. Yo tiene algo eléctrico, ¿no? Voy a quitar a esta. Tiene algo eléctrico. El pararrayos. No voy mal, la verdad. Teníamos un cofre todavía maldito por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el del cambio de arma. Tenemos llave también, maravilloso. ¿Daño crítico o ataque? No, ataque. Voy a esperar a ver si consigo algún arma en estos pisos que vienen. O sea, en estas habitaciones siguientes. Y si no, me cojo el cofre de arriba y ya está. Porque creo que la siguiente es el boss final. ¿Otro cofre de estos? Se perderán todos los fragmentos de oro y alma en tus posiciones actuales.
¿Estamos locos o qué? Are we crazy? Portal inestable, no sé qué es eso. Tarjeta de membresía. Esto es para la tienda, ¿no? Portal inestable, no sé qué es. Parece un objeto activable, ¿no? ¿Qué es esto? Ábrelo y da lo mejor de ti. Una vez que comience la batalla, los enemigos causarán más daño en cada oleada. Sin embargo, también dejarán caer más oro. No, gracias. Yo lo haré en una run que no tenga esta mierda, lo de agotado. A que bueno, igual con el guantelete me lo puedo smurfear. ¿Sabes? Vale. El conejillo de indias del alquimista. Un viejo alquimista se interpone en tu camino. Qué joven tan enérgico. Parece que podrías ayudarme con mi pequeño proyecto. Te mira con impaciencia. Por supuesto, serás recompensado generosamente. ¿Te gustaría probar mis nuevos brebajes? Él cuelga una bolsa llena de monedas frente a tus ojos. Aceptas probar un tipo de poción. Obtienes 150. Probar todas sus pociones. PV máximo menos 20. Total, tengo 330, creo. Bueno, un poquito pochete el evento este, ¿no? Este es el de perder todo. No me apetece perder todo. Este era el de la traperra. Y esto era el cofre, ¿no? Papel de camaleón. Cuando un enemigo es golpeado con una habilidad, la resistencia elemental correspondiente a esa habilidad se reducirá. Cuando la resistencia de un aspecto está por debajo de cero, se convertirá en una debilidad. No está mal. Espérate, este es el de perder todo. ¿Y en este qué había? Ah, vale, un objeto. Aquí el desafío. ¿Intento el desafío? Yo qué sé, vamos a intentarlo, tío. Los enemigos aparecerán en oleadas con un daño creciente. Sin embargo, a medida que aumente el daño, el oro obtenido después de cada oleada también aumentará. La próxima oleada de enemigos hará más daño, pero dejará caer más oro. Continuar. Nada, pasó. Quería probarlo simplemente. Vale. Me ha dado 50 de oro. Me imagino que luego me dará 100, luego 200. Habrá un logro por terminarlo, o sea, por hacerlo todo. En fin. Vale. Pues nada, se viene boss. Tenemos dos elixires todavía. Tenemos el guantelete cargado. Vámonos. Vámonos, bebés. Neptuno. Ah, esta ya la hice yo. ¿Cómo era? Vale, un momento. Lanza un golpe eléctrico al objetivo enfrente a ti. Aquí está frente a mí, vale. Y este, divide el suelo, poder de los rayos, bla, bla, bla. Au. Dios, la está reventando eso, ¿eh? No para de dispararme, tío. ¿Cómo sé qué habilidad está casteando? ¿Dónde está?
¿Cómo le pego yo allí, tío? Ah, vale. El problema es que tengo... Vale, ruptura. Me va a costar bastante, yo creo, esta tía. Básicamente no tengo maná para pelearle. No para de cagarme, bicho. Pesada de las narices. Vale, espérate un momento. ¿Puedo tirar cosas? ¿No? No. Y lo otro es el cañón. No, allí no llega ningún ataque. Creo que ahí simplemente hay que esperar. Tirar esto aquí. Deja de cagarme, bichos, pesada de las narices. Voy a tirarme una poti. No llega el disparo ahí, ¿no? No para de cagar bichos, tío. Ah, no me quedan movimientos fugaces. Bueno, puedo quebrarla. ¿Y el guantelete puedo usarlo? Sí. Super golpe. Está poniendo finísimo la tía, ¿eh? Es que el arma no me ayuda para nada, ¿eh? Te lo digo, el arma no me está ayudando en nada. Se va a ir a la otra plataforma. Joder, pero bueno, deja de cagar bichos ya. No puedo moverme, estoy atrapado. ¿Qué hago?
Necesito quebrar. Pero ¿cómo lo hago, tío? Nah, estoy buenísima, tío. No tengo modo de quebrar a los enemigos y poder moverme. Nah, voy a morir. Ahí se pira. No puedo moverme, estoy muerto. Qué va, tío. El rifle no me ha ayudado en nada, ¿eh? El rifle no me ha ayudado absolutamente en nada. Creo que la build de magia... Bueno, también te digo una cosa. Lo de que me aumentó la magia al doble tampoco me ayudó. O sea, el rifle y la magia al doble no me ha ayudado en ninguna de las dos cosas. Me jodieron, de hecho, la run. Porque no puedo matar a los bichos, no puedo perseguirla. He gastado también muchos movimientos fugaces de la bota. O sea, he cometido muchos errores al final. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos 300 y pico cristales, por lo cual podemos aumentar, mira, el daño más 2. Bueno, en taller de alquimia, cuando usas tu elixir obtienes movimiento fugaz adicional. Regeneración más 15%. Durante tu aventura, L tiene más posibilidades de encontrar armas de alta calidad. Esto está muy bien. Más posibilidades de conocer al comerciante del mercado negro. El daño para todos los artículos aumenta. El daño para todos los artículos. De los objetos utilizables, ¿no? Los objetos utilizables. Nivel de habilidad. He conseguido otro, ¿no? Este. Guantelete de rayos. Una reliquia. 30% de posibilidades de silenciar al atacante cuando es golpeado con habilidades. Habilidad, habilidad. Defensa, habilidad. ¿Esto qué es? Defensa elemental. Voy a darle este. Bueno, habilidad también. Defensa elemental. Vale. La verdad que una pena, macho. El rifle no lo vuelvo a coger. O sea, no es malo, pero es que perder un turno recargando es que no ayuda, tío. A veces te confundes, recargas y pierdes el turno. Es como, hostias, ¿sabes? Pero bueno, está bastante guapa, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chaito.